Yo entiendo que el pueblo tiene derecho a protestar de manera pacífica y de manera encomiable para enviar un mensaje al gobierno de turno. En este caso, le toca al gobierno del PRM. Muchas personas se sienten aludidas porque dicen que el pueblo no tiene que protestar, que son unos imbéciles y así sucesivamente. No lo digo por usted, mi No, amigo no, no Charles. puede, nunca. No lo digo por usted, pero he sentido la opinión de muchos políticos tratando de minimizar a esta persona que hace el llamado a huelga con sus reclamos. Entre sus reclamos tienen el alza de la tarifa eléctrica, tienen la canasta familiar, tienen algunas reivindicaciones en sus provincias, tanto en Santiago, como también Moca, como también Salcedo, San Francisco de Macorís. Y en el día de ayer estuve por la zona de San Francisco de Macorís y observé y capté en un video cómo estaba militarizada la ciudad. Militarizada en el sentido de que estaban marchando en toda San Francisco de Macorís las fuerzas vivas de la Policía Nacional Saludos, Charro. y algunos cuerpos castrenses que allí se dieron cita, como amedrentando a todo aquello que pretendan protestar de la manera que lo entiendan. El pueblo protesta, pero la mejor protesta que yo siempre he dicho que se puede hacer es la protesta que hace el padre Nino, que tú lo conoces. Correcto. Sale con toda esa persona, marcha en Santiago, un caos total con los tapones, pero hay otro tipo de protesta. No hay que quemar neumáticos, yo no estoy de acuerdo con eso. No hay que causar desorden, tampoco estoy de acuerdo. Usted puede protestar de una manera pacífica, se cierren los mercados, se cierren las escuelas de las diferentes provincias, y ese tipo de protestas son más efectivas y le hacen un daño garrafal, porque así se entiende, al gobierno central que esté de turno. Con esto quiero decir, y no te voy a decir que apoyo la protesta, pero la apoyo. ¿Se escuchó bien? Pero ven acá, este, no, 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 no te no, puedo no, decir que la no, apoyo, no, pero la no, no, apoyo, no, no, porque no, 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 el no, pueblo Javier, tiene derecho a protestar mira, de manera dime, pacífica. déjame decirte, dime, yo, es una opinión mía. Es una forma del pueblo expresarse. Claro. Miren, miren. Y pienso que esto está plasmado en la Carta Magna, en la Constitución de la República Dominicana, está plasmado que todo dominicano tiene derecho a la protesta pacífica, obviamente. Ahora bien, hay desorden de que no estamos de acuerdo, pero sí el pueblo debe expresarse y debe expresarse sobre la base de lo que le aqueja, de lo que no unes a todo como dominicano. La necesidad. Entonces, la protesta pasiva, obviamente, son buenas, porque cuando el pueblo se expresa, los gobiernos están en la obligación a atender al llamado, a atender a la necesidad por la cual el pueblo se expresa. Ahora, estamos de acuerdo que las huelgas se hagan pacíficamente. Ahora, que no puede nadie dañar a nadie, destruir propiedades y hacer cosas que no estamos de acuerdo. Pero de que estamos de acuerdo de que el pueblo se exprese, de que el pueblo diga cuáles son las necesidades y por qué el gobierno debe cambiar cosas que el pueblo entienda que no van acorde con las necesidades que nos atañen y nos aquejan a todos. Bienvenido David Cruz Polanco y bienvenido también Silvestre Mezquita. Buenos días, bendiciones, amable público televidente y redente. Gracias al Todopoderoso, que es quien nos da la oportunidad de nosotros estar aquí. Dando mi opinión sobre el llamado a paro,
que se ha convocado a las 14 provincias del Cibao. Yo estoy de acuerdo que se proteste, muy bien. Todos tenemos derecho a protestar, pero no de esa forma. Esta no es la mejor manera. La manera que se debe de hacer es como no se hizo. He venido de dar un recorrido totalmente por el centro de la ciudad, el cual los bancos están laborando, están militarizados, precisamente bancos de reserva. La ruta de Concho, la única que no salió a funcionar fue la banderita, la 27 de febrero, que es la ruta que ella cubre, pero las demás rutas han hecho su llamado, que pueden los transeúntes, aquellos pasajeros, pues abordarlo con normalidad. Al parecer, allí en el sector transporte no hay ningún tipo de problema. Ahora bien, algunos que otros negocios han abierto su puerta, otros no. Entendemos su causa. El tránsito está fluyendo normal, pero sí ligeramente. Una que otra persona están saliendo a la calle, pero me imagino que por la hora, que son las 8 y 22 de la mañana, pues es que está fluyendo el tránsito y que la persona aún quizás tienen temor, no han escuchado las informaciones, pero pueden escucharlas desde ya, que todo está normal en Santiago. Está totalmente militarizado, podamos observar la presencia de la Policía Nacional. La presencia de policía, inclusive, totalmente por militarizado. Está militarizado, Charro, sí, está militarizado. Hay presencia policial. Frente a la bomba Te Saco, de acá, de la Bartolomé Colón, hay varios guardias. Frente, te digo varios, en cada esquina hay uno. Frente a aquí, al Pola. Ahí hay varios guardias del lado del Pola, hay varios guardias del lado de... Pero eso está bien. Sí, pero que yo no lo veo mal. Dice, claro, uno dice para salvaguardar la seguridad. Claro que sí. Cuando uno dice militarizado, se puede entender que es un contingente policial en todas partes. Ahorita no, te va, apuesto que ahorita te sale un par de helicópteros. Pero está bien, está bien. No, está bien. La zona de los ciruelitos, la zona de los ciruelitos, porque hice un recorrido amplio. A mí me gusta, yo soy curioso. A mí no me gusta que me cuenten. Mucha basura por la avenida La Piña. Pero en Lifoté, la avenida Tuel y toda esa zona está todo tranquilo. Hay guardias. Hay policía. Hay muchas guardias, precisamente guardias. La policía lo que está haciendo es un sondeo. Exacto. No, pero que eso está bien. Eso está bien. Y que todo aquel que queremos salir a trabajar, como un servidor, como nosotros que estamos acá, pues pudimos trabajar libremente. Ahora bien, me hubiese gustado que el pueblo se exprese. ¿Por qué? Porque aquí así se hace un llamado a nuestro excelentísimo señor presidente y nuestro gobernante para ver si se ajusta con los precios de la canasta familiar. No entendiendo que es amedrentar a nadie, no, señores. Lo único que el pueblo le exige es que haga un control de precios, porque es que ahora mismo estamos de que sobreabastecidos de huevo. Pero vaya al colmado para que usted vea. Vaya al colmado para que usted vea. Vaya al supermercado a ver si bajaron los huevos, los cartones de huevo. Entonces, ahí yo estoy de acuerdo de que se levanten la protesta cuando a usted le llega una factura del agua sobrevaluada, una factura de la energía eléctrica que no corresponde a lo que usted está utilizando, sobrevaluada. Ahí yo estoy de acuerdo, ahí yo me uno a la protesta. Pero, lamentablemente, al parecer todo está bien, todo está nada. Y lo que está aconteciendo en la República Dominicana, específicamente en el Cibao, es que el llamado a paro, un éxito para quienes lo convocaron, o una derrota. Esa es la pregunta que yo me hago. Porque todos los comienzos están abiertos. Y las escuelas están llamando a que asistan a ellos. Bueno, la hija mía no va para la escuela. Bueno, que tú no lo mames. Bienvenido Silvestre Mezquita. Por favor, Rodríguez.
¿Cómo es? Rodríguez. Mezquita Rodríguez, sí. ¿Por el de la Fialco ayer? No, no, ya es Rodríguez. Ya. Él firmó ya con nosotros lo inmobiliario ya. ¿Tú no eras Fialco? Sí, Fialco. La llave. Ah, que este tigre no tiene identidad, ¿eh? De Puerto Rico. Sí. Buenos días, David Cruz. Buenos días, Miguel Ferreira. Próximo alcalde de San Francisco, Los Cocos, Jacagua. Buenos días, Luis Guzmán. ¿No le dan una puñalada? Buenos días al sector inmobiliario, a nuestro hermano Ángelo. Rodríguez Mezquita. Ahí sí. Ahí y Anciel, sí, que está de visita con nosotros por aquí, que me acompaña. Le agradezco, señores, el favor de la sintonía. Tenemos un invitado especial, o varios invitados especiales, en la mañana de hoy. Y con respecto a la huelga, no creo que sea necesario prestarle atención a desaprensivos. Gracias. Que muestran una actitud de preocupación, supuestamente. Aunque la coalición, entre ellos hay personas que valen la pena. Pero, estos gringos son puntuales. Pero no apoyamos el saqueo. No apoyamos el saqueo. No apoyamos el maltrato. No estamos apoyando los sinvergüenzas, los ratreros que quieren saquear, que quieren estorbar el paso, estorbar el libre tránsito ante una sociedad que tiene que desarrollarse, y de la única forma que se desarrolla es trabajando, así le duela a quien le duela. Pese a quien le pese. Pese a quien le pese y que haya sin cara. Así es. Y ahí un momentico. Ahí mismo. Y en un país donde vivimos bajo el gobierno responsable de Luis Abinader, y en un país donde se trata de colocar la República Dominicana, pese al problema de los vecinos, en un buen lugar, aún así aparecen personas que tienen el tupé y el ánimo de hacer huelga. En la huelga solo se pierde. Y no es que estoy en contra de Brito ni de los activistas, pero en la huelga solo se pierde. Cuando den las 12 del mediodía y en el ciruelito comiencen a quemar, cuando suenen esos bombazos, el humo le hace daño a los niños, a los envejecientes, a los enfermos. Queremos sí que resuelvan algunas exigencias, pero con moderación, se puede protestar con moderación. No hay que hacer daño, no hay que saquear, no hay que estorbar el paso. Yo he visto mucha huelga que son pacíficas, los negocios cierran. ¿Está militarizado San Francisco, sí o no? Sí. Nosotros fuimos los primeros que publicamos. Mire. Nosotros fuimos los primeros que publicamos. Y allá se armó un rebú con esos militares. No, y lo, porque están presos todos los activistas de San Francisco. No, que ellos tienen, con esos mismos militares. Por costumbre, en San Francisco hacen un calentamiento, que hacen una caravana de motores. No, y salen de distintos puntos. Sin hacerle daño a nadie. No le falta un tanque de guerra. Oye, de distintos puntos ellos salen y hacen una caravana, pero ¿qué hizo las autoridades? Que de una vez. Fufu. Antes de que salieran a hacer la caravana y calentamiento, lo trancó. Mire, o sea, comandante, ¿qué hacemos derecho con ellos? Tráncalo hasta que llegue. La responsabilidad. Algunos que le dieron su cosita. La responsabilidad de los gobiernos, igual que la responsabilidad de los pueblos, tiene que ser exhibida. Los pueblos tienen todo el derecho a la protesta porque está concebido en nuestra Carta Magna, que es la Constitución, la ley de leyes, la regla de las reglas. Bien. ¿Qué sucede cuando se está protestando no por temas neurálgicos de la sociedad, sino porque interesados en los disturbios politiqueros que vienen a hacer ahora, hacen este tipo de recomendaciones al pueblo y atrapan al pueblo bajo ese miedo que anteriormente se tenía, y el pueblo responde no porque esté apoyando la huelga, sino porque tiene los miedos
que acompañan a las huelgas, porque si usted sale, que le tiran piedra, que esto, lo otro. Lo que está haciendo la Policía Nacional, bajo la dirección del nuevo general, que damos la bienvenida, es lo correcto. Si nosotros vemos en Santiago, Santiago está normal. Ahora, en las periferias hay algunas presencias policiales, que es lo correcto para salvaguardar a aquellos ciudadanos que son responsables y que van a asistir a sus lugares de trabajo. ¿Qué pasa en los barrios donde la gente aprovecha la extensión de un día más de asueto? Domingo lo hago un puente para el sábado, para el lunes, y tengo un día más de asueto. Esos se dejan confundir y hacen por llamados de estas personas que motivan a la huelga, por los llamados, hacen su presencia y te riegan basuras en las calles, hacen lo que tienen que hacer para dar una imagen de que verdaderamente el pueblo está apoyando esta huelga.